se sirve de la fotografía y el vídeo para su reflexión artística, que tiene mucho de documentación de edificios abandonados o en construcción. Ofrece no las imágenes típicas, sino las construcciones espontáneas y desordenadas que nacen de la necesidad y del pueblo. Interviene en estas arquitecturas con pintura o con instalaciones para ofrecer una aproximación diferente de la ciudad. Hoy nos acompaña Nicolás Combarro, a raíz de su reciente exposición en el Palesco de A Coruña y la Fundación Luis Seoane. Bienvenido a Espacio de Arte, Nicolás. Gracias. Vamos a empezar con un cuestionario breve para conocerte un poco mejor. ¿Cuándo descubres que quieres ser artista? Porque realmente tú ibas para biólogo. Sí. Bueno, esto es una cosa que no es de repente, ¿no? Que va poco a poco. Pero efectivamente, una vez acabé los 3 años que estuve haciendo biología, la fotografía empezó a tener mucho protagonismo y a partir de ahí, estudiando comunicación audiovisual y demás, fui internándome más. ¿Has tenido apoyos familiares? Bueno, apoyos, digamos, en todo lo que hago siempre los tengo. Ahora no tengo un precedente familiar en ese sentido. Eres un explorador, descubridor de ciudades y de espacios. ¿Nos puedes mencionar esa ciudad ideal? Pues sería una mezcla de las diferentes ciudades que he ido transitando y recogiendo un poco en la obra, quizás. ¿Y para vivir qué prefieres, la ciudad o el campo? Pues depende, sí, para vivir el campo, pero bueno, para trabajar creo que la ciudad es un poco imprescindible, ¿no? ¿Nos podrías citar a un escritor universal que te guste? Céline. ¿Y eres apasionado del teatro, del cine? Bueno, el cine sí, sí que tiene influencia, quizás apasionado no, pero también por mi formación el cine sí tiene importancia. ¿Has tenido miedo en alguna ocasión al trabajar en lugares tan abandonados y desolados? En general no, la verdad es que me he sentido bastante cómodo. Sí que ha habido situaciones un poco tensas, pero no. ¿Y México, China, Marruecos, cuál es tu próximo destino? Pues ahora me han invitado a una galería a Miami a trabajar allí, que es un poco las antípodas de lo que suelo hacer y a ver qué sale. Bueno, de momento nos vamos a quedar aquí y pasamos a analizar tu obra, que está en 2 sedes, la en Palesco de A Coruña y la Fundación Luis Seoane. Justo, Nicolás, te fijas en la arquitectura menos vista de Coruña. Bueno, me parece interesante desde el punto de vista del artista poner en valor sitios que quizás están en desuso o que incluso están en cierto modo denostados. Creo que el artista tiene la posibilidad de devolverles una vida y de darles otra interpretación. Y con esos vídeos que nos descubres, esos caminos que hemos ido haciendo precisamente el ciudadano al caminar, esos atajos. Sí. Bueno, son accesos a la ciudad un poco alternativos. Uno de ellos ya, digamos que se está haciendo un talud para hacer una carretera, pero a veces olvidamos que hay otras formas de acceder a las ciudades que no sea por las carreteras, ¿no? O interviniendo, ahora estamos viendo en imágenes, esas construcciones abandonadas. Sí. En este caso, el material con el que intervienes es el propio material de la construcción al que dotas de color. Háblanos de esos trabajos. Bueno, lo que hago es un poco una fase previa de localización y una vez ubico los espacios con los que más puedo dialogar, porque a veces hay espacios muy bellos pero que no admiten la intervención, intento ver qué es lo que conjuga mejor con el espacio. En estos casos, las propias barandillas que se hacen en las obras, que están hechas con madera, abandonadas, con lo cual en desuso, me sirvieron como de base estructural, no tenían ya una forma. Entonces, arrancándolas de donde estaban y dándoles otra vida a través de la pintura, al unirlas de nuevo se producía, digamos, una armonía de formal escultórica que dialogaba desde mi punto de vista bien con el espacio. En este caso es escultórica, otras veces es pictórica, porque no sé si te encaramas a altos muros para hacer esos grafismos que después resultan tan atractivos a nivel visual. Sí, la parte pictórica intento que esté en diálogo con mi propio cuerpo, entonces al final hay un juego de escalas con la fotografía, pero intento siempre pintar lugares al que yo pueda llegar. A veces son curvas porque es la circunferencia de mi cuerpo, o a veces son líneas en el punto en el que yo puedo acceder a ellas, vamos. Y otras veces son mallas, vistes precisamente a la vivienda con esa serie
de mallas no tiene nada que ver con el trabajo de Cristo. No, es más bien al contrario. Quiero decir que en este sentido lo que yo me fijo son en construcciones de nuevo que están como olvidadas y un poco, en cierto modo, denostadas, ¿no? Entonces yo les doy, intento dar una segunda vida a, simplemente poniéndoles un color, dándoles un color y sublimando la forma, ¿no? En el caso de Cristo sería lo contrario, ¿no? Serían grandes monumentos. Y ahora que hemos mencionado a Cristo, otros trabajos nos recuerdan de manera lejana a Lanart, vemos referencias a Mata Clark, incluso a George Rose. ¿Estamos acertados en los antecedentes? Hay, bueno, obviamente uno es hijo, ¿no?, de su tiempo, y en mi caso sí que Mata Clark desde luego es un referente no solo estético, sino también moral. Rus quizás se va hacia un lado más esteticista, que a mí me interesa menos, pero sí que Mata Clark es un referente. Smithson, ¿no?, que también trabaja desde el cuerpo, bueno, son modelos. Desde luego. Y en lo de Smithson casi lo vemos, sobre todo en la Fundación Louis Seoane, con esa intervención de suelo que has hecho. Sí, hay una parte ahí que es recuperación de materiales, ¿no? En el caso de Smithson, la forma en la que utilizaba el Landart es desde una perspectiva pobre, ¿no?, casi lindando más con el arte povera que con un Landart más, digamos, majestuoso de Richard Long. Entonces, esa mezcla de la estructura geométrica, ¿no?, del Landart, pero con materiales de obra recuperados de construcciones, me parecía una conjunción graciosa. Aquí todo el mundo habla de feísmo arquitectónico. Tú lo has convertido casi en algo bello, porque en estas imágenes se busca el sentido de la belleza. Sí, yo, bueno, reivindico desde luego las construcciones espontáneas y la capacidad de los individuos para expresarse a través de la forma en la que construyen, ya sea la estructura en sí misma, que a veces son muy sorprendentes, o a través de la decoración. Vamos, es recuperar un poco la vida del pasado, ¿no?, la memoria de los lugares. Sí, es darles una segunda vida, ¿no?, una segunda oportunidad. Creo que el hecho solo de mirar hacia ellos o de fotografiarlos o intervenirlos los activa de nuevo, ¿no?, los devuelve a la vida. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos al otro lado de la cámara a la directora de Consultarte, Susana González, que es la que ha ideado este proyecto. A ver lo que nos cuenta. Una reflexión sobre la construcción y un diálogo sobre la arquitectura serán los ejes sobre los que gira el proyecto Arquitectura Oculta. Este trabajo da continuidad a otros que se han realizado en localizaciones tan dispares como el Sáhara o Bangkok. Pero independientemente de esta localización geográfica, a Nicolás lo que le interesa es la morfología del terreno y por eso plantea una investigación sobre los espacios urbanos periféricos. Se trata de un paisaje urbano poco convencional que generalmente aparece invisible a la percepción y que está constituido por una serie de elementos como pueden ser vacíos, lugares de tránsito, construcciones efímeras con materiales reciclados, depósitos, ruinas postindustriales. En definitiva, se trata de espacios que resisten en la ciudad y que configuran un paisaje con múltiples lecturas. La lectura de Nicolás es muy particular y constata la formación de este paisaje que se nos presenta al margen de las representaciones estereotipadas de la ciudad. A través de un trabajo de documentación sobre el espacio, contempla activamente estas particularidades y después registra masivamente estos asentamientos fronterizos. Después nos ofrece a modo cartográfico esta realidad y también no solamente lo que vemos en ese momento, sino las huellas de los cambios que se han ido produciendo. Para ello utiliza como medios la fotografía, el vídeo principalmente, pero en otras ocasiones incluso recoge materiales del propio sitio y realiza pequeños bocetos in situ de estas construcciones. Nicolás Combarro quiere ir un poco más allá con esta investigación y necesita interactuar con algunos de los espacios. Para ello retorna algunas de estas construcciones abandonadas y realiza una acción transformadora que le permite establecer nuevas relaciones. Ahora la arquitectura se va a convertir en el material artístico de confirmación y el escenario de realización de este proyecto. Utiliza para realizar estas intervenciones materiales que encuentra en la propia obra, en el caso de Coruña eran maderas que se encontró en el espacio y que él
ensambla, pinta, en definitiva privilegia, para darles otra apariencia, ¿no? Con este proyecto, con Arquitectura Oculta, se cierra un decálogo que empieza en 2003, en el cual la investigación y la documentación del espacio construido va a ser el hilo conductor de las distintas series que configuran este trabajo. Sin duda, este proyecto ejemplifica de una manera sobresaliente la dimensión conceptual del trabajo del artista. Una exposición muy completa, la de Susana. Bueno, realmente nos ha contado todo tu proyecto. Sí, Susana, bueno, se ha implicado al máximo desde el principio del proyecto y la verdad es que ha sido una suerte contar con ella, porque siempre tener alguien con quien dialogar, que además entienda bien el proyecto, es muy positivo. Fijándonos en tu obra, que bueno, has expuesto en el marco de Vigo y ahora en estas dos grandes instituciones, pero aquí en Galicia realmente no se te conoce mucho. Pues se me conoce poco, pero creo que esto es un mal común. Al final, de donde uno es, no siempre tiene la suerte o la capacidad de inculcar su obra. He trabajado, es verdad, más fuera, incluso últimamente más fuera de España que en España, pero bueno, no creo que sea por nada en concreto y son etapas, en fin, estoy bastante contento con lo que me ha brindado. Sí. En Colombia, Cartagena de Indias, trabajas con galerías como Moriarty en Madrid y Taché de Barcelona. ¿Con alguna tienes algún vínculo especial? Bueno, Moriarty es un poco la galería madre, ¿no?, que se le llama. Es la primera con la que trabajé y es con la que establezco una relación más constante. Pero bueno, las galerías tienen siempre un papel complicado porque tienen ese doble lado comercial y artístico, ¿no? Pero vamos, yo en mi caso estoy muy contento, desde luego. Y no sabemos cómo definirte. Por un lado, haces una labor documental impresionante rescatando estos lugares en los que no nos fijamos. Labor de archivero, pero al mismo tiempo la artística. Uh-huh. Ahora la tenemos. A mí me interesa mucho esta serie. En la que trabajas con el propio material encontrado en las construcciones y que los demás casi ni miramos. Sí, bueno, es verdad que hay una especie de bicefalia ahí que a mí me gusta además mantener, la separo bastante. Hay una parte de investigación que documento a través de la fotografía para generar un archivo que luego a mí me sirve también para generar otro tipo de estructuras a partir de él, ¿no?, otro tipo de arquitecturas. Y en cierto modo también me sirve para hacer pues, charlas, encuentros. En la Fundación Luis Seane hicimos uno sobre arquitectura y resistencia con Erika Goyarrola y tiene esa parte más de investigación. La parte más artística, digamos, más de creación, me sirve para simplemente expresarme sin necesidad de dotar de tanto sentido intelectual a la obra, que la tiene, pero en capas anteriores. Sí, digamos. Por ejemplo, Obra Negra, cuando has hecho esa serie también en Asturias, reconstruyendo la memoria minera del lugar muchas veces. Sí, en cada lugar donde trabajo intento relacionarme con su contexto. En el caso de Asturias, el contexto industrial y en concreto minero tenía mucha fuerza. Entonces empleé madera quemada, carbón, plásticos para hacer las intervenciones. Y has trabajado con García Alís. Ahí, bueno, has trabajado con él, pero desde otro lado, desde el lado del comisariado. Sí. ¿Por qué has elegido a él para hacer exposiciones que lo has llevado ya a muchos espacios significativos? Sí, yo no me considero un comisario profesional en el sentido de que, digamos, que no comisario a muchos artistas. Con Alberto hay una relación especial, digamos que ha sido maestro, ha sido referente y constituye o representa una forma de hacer el arte, o sea, de ser artista, que a mí me parece muy interesante, que es de la libertad absoluta. Obviamente su tipo de fotografía y la mía son muy distintas, pero la forma en la que él enfrenta su obra, la libertad con la que lo hace, es lo que más me ha acercado al final. Ha sido muy galardonado a nivel fotográfico. Ahí está el Injuve 2008, pero también a lo mejor exposición fotográfica en el, parece que en el año 2008, sí, en Foto España. ¿Qué han supuesto estos galardones? Esto, bueno, siempre es un reconocimiento, un espaldarazo, y sobre todo en mi caso, que digamos que utilizo la fotografía con un fin, no, que no me considero tanto fotógrafo, pero que sí que vengo de esa formación, obviamente, el hecho de tener un reconocimiento en el mundo de la fotografía me gusta, la verdad es que es muy placentero. Y el hecho de hacer exposiciones con este catálogo, hoy no lo hemos traído, yo creo que Javier Rosende nos va a poner
este magnífico catálogo que se ha editado. Escribe en él nada más y nada menos que Manuel Olveira. Sí, Manuel Olveira era el comisario de la exposición de la Fundación Luis Seoane y precisamente con él estaba trabajando el tema de la documentación, ya que él me lanzó la propuesta de hacer algo relacionando a Walter Benjamin y la ciudad con el ejemplo de La Coruña. Entonces parecía alguien idóneo para escribir. También hay un texto de Rubén Ramos Balsa, sí, que es un artista muy bien conocido aquí, que trabaja más desde la parte, digamos, artística, ¿no? Desde mi lado. El catálogo es maravilloso, tengo que agradecer al Ayuntamiento el esfuerzo de hacerlo. En estos tiempos, además, En estos tiempos, y creo que aporta, digamos, al proyecto algo más, ¿no? Sí. Que es interesante. Ahora estamos viendo unas imágenes que están en la exposición de suelos. Es que se ha fijado en esos suelos que forman parte de la identidad de la propia ciudad. Sí, digamos que hay varias partes, ¿no? Esto que yo llamo arquitectura de resistencia, ¿no? Arquitectura, al final, espontánea, identitaria, pero al mismo tiempo pobre, ¿no? En ese sentido. Los suelos, las paredes, porque al final los azulejos en Galicia se extienden dentro, fuera de la casa, por los suelos y por las paredes, creo que son muy identitarios de la ciudad, en este caso de La Coruña, pero incluso de toda Galicia, ¿no? Tiene mucho que ver con el contexto marinero, en el sentido de que se utilizaban para impermeabilizar, ¿no? Cuando no había otros medios. Teselitas de... Exactamente, de como de si fuesen piscinas, ¿no? Pero sí, por fuera. Sí. Pero luego también tienen un valor estético que a mí me parece que hay que reivindicar en cierto modo, porque sí que es parte de nuestra identidad, y creo que la cosa esta de considerarlo feísmo a mí me parece un poco una aberración en cierto modo. Y cómo más o menos la gente de la calle, no los expertos y profesionales, cómo está viendo esta mirada precisamente en cosas que la mayoría de las veces no nos fijamos. Pues hay un doble camino, digamos, están los que aprecian mucho el que se les brinde otra visión de una realidad que no perciben como tal, y están los que al final esa reivindicación, por ejemplo, la parte del feísmo, que yo lo reivindico, incluso se ofenden un poco porque les gustaría que esto estuviese realizado de otra manera, que desde mi punto de vista no se puede controlar, no se debe de controlar tanto. Sí. Y bueno, sin este feísmo, este trabajo no existiría. Desde luego que no. Sí. Nos queda muy poquito tiempo. Si pudieses convertir en realidad un sueño, no sé si nos lo dirías. Bueno, pues en este contexto para mí sería un sueño que cada cual pudiese al final construir de la manera que quisiese, sin someterse, digamos, a ningún tipo de preestablecimiento urbanístico o estético. Bueno, vaya lío de ciudad en el que nos íbamos a meter. Sí, sería igual que las personas. ¿Y un libro de cabecera con el que estés? Bueno, ahora mismo estoy más trabajando sobre el tema del ensayo fotográfico, el tema del autorretrato, porque estoy con un comisariado de García Lee sobre el autorretrato, y reivindicaría, por ejemplo, la tesis que está haciendo Erika Goyarrola sobre Alberto García Lix y la autorreferencialidad. Bueno, pues con ello nos quedamos. Muchísimas gracias, ha sido de un placer que hayas estado con nosotros. Gracias. Hasta otro vosotros. Momento. Allí donde otros no ven más que ruinas, Nicolás Combarro detiene su cámara para fijarse precisamente en ese deterioro urbano, en el feísmo arquitectónico, pero lo convierte en obra plástica de gran calidad artística. ¿Y por qué no? De paso, reivindicar lo que es parte de nuestro patrimonio artístico. No se pierdan dos citas, Palesco da Coruña y Fundación Luis Seoane. Seguimos hablando de arte, ya saben, la próxima semana, como siempre, les esperamos.